sino que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Hermanas, hermanos, buenos días. Bienvenidos a la Eucaristía. Vamos a empezar esta semana en el nombre de Dios, encomendándonos a Él, dándole gracias porque su presencia nos da confianza y nos da fortaleza. Los invito que iniciemos nuestro encuentro en un momentico de silencio, cada uno de ustedes colocando en la presencia del Señor su intención personal. Damos gracias a Dios por la vida de quienes están cumpliendo años en este día. Marcos Fidel Suárez, 72 años en el Socorro. Laura Rubiano. Susana Vega Sanabria, 73 años. Joana Lirio Sanabria, en Estados Unidos. Y Juan Fernando Lesmes Bretón, 9 añitos. Felicitaciones, que Dios los bendiga siempre abundantemente. Damos gracias al Señor por el hogar de Marco Antonio Prada Barragán y Marta Roa López, 40 años de esposos, que Dios los mantenga siempre muy unidos. Encomendamos al Señor la salud de todos los enfermos, especialmente de la familia Vega Beltrán, de Enriquecid Herrera Rodríguez, de Ángel María Romero Pimiento. También encomendamos al Señor la familia Suárez Saavedra y al Niño Jesús la familia Becerra Vargas. Que Dios los cubra de salud, bendición y protección. Encomendamos a las benditas almas las intenciones de la familia Solano Lamos y oramos por el alma de Luis Hernando Martínez Mendoza, Adelaida Sánchez de Martínez, Purificación Hernández de Rodríguez y Jorge Antonio Carvajal Rodríguez, para que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, hermanos, la paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de reconocer nuestros errores, de desarmar nuestros corazones y de llenarnos de su paz y de su armonía. Al comenzar la semana, le decimos a Dios que saque de nuestro corazón y de nuestra alma aquellas cosas que son oscuridad, que no nos dejan vivir unidos ni en paz, y que nos convierten muchas veces la vida en situaciones de amargura y de desesperación. Por todo lo que nos incita al pecado, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Renueva
ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso y eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse a los discípulos del Señor, pero todos estaban recelosos de él, pues no creían que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se encargó de presentárselo a los apóstoles y les contó cómo había visto Saulo al Señor en el camino de Damasco, lo que el Señor le había dicho y con qué valentía. Ya en Damasco había difundido el nombre de Jesús. Así pudo Saulo moverse libremente en Jerusalén, en compañía de ellos. Difundía valientemente el nombre del Señor y hablaba y discutía con los judíos de habla griega, los cuales, sin embargo, planeaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos lo llevaron a Cesarea y de allí lo hicieron embarcarse para Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y Samaria. Iba creciendo afianzada en el respeto al Señor y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo le infundía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer.
todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, no amemos solo con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Amando así, sabremos que somos de la verdad. Y cuando la conciencia nos reproche algo, delante de Dios la convenceremos de que Dios es más grande que la conciencia, pues todo lo sabe. Queridos míos, si la conciencia no nos reprocha nada, podemos acercarnos a Dios con más confianza, guardando nosotros sus mandamientos y haciendo lo que le agrada. Él nos concederá todo cuanto le pidamos. Esto es lo que Dios nos manda, que creamos que Jesucristo es su Hijo y nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siento en mí tu presencia, soy como tú me ves. Bajas a mi miseria, me llenas de tu paz. Indigno de tus dones, mas por tu grande amor, tu espíritu me llena, gracias te doy, Señor. Gloria. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibo gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, si se dieron cuenta en el texto del Evangelio que les leí, aparece varias veces el verbo permanecer. Permanezcan, si permanecen, hay que permanecer. ¿Qué es permanecer? Permanecer es estar ahí, como decimos hoy, conectado. Eso es permanecer. Y dése cuenta que todo en la vida, para que produzca, para que sea efectivo, tiene que permanecer. El campesino que cultiva, él prepara la tierra, siembra la semilla, siembra lo que va a cultivar,
pero él no puede abandonar el cultivo. Él tiene que estar ahí, permanente, observando la maleza, la hierba, las plagas, el calor o la abundancia de lluvia. Él tiene que permanecer ahí. Eso se llama cultivar. Y como él permanece ahí, al final obtiene frutos, obtiene una cosecha. La persona que prepara algo en la cocina no puede colocar la olla y retirarla y volverla a colocar y retirarla. La olla tiene que permanecer en el fuego para que vaya recogiendo el calor, y ese calor constante y permanente transforma lo que usted ha depositado ahí en una comida deliciosa. Pero usted no puede estar retirando y acercando. Una máquina, para que sea eficaz, tiene que mantenerse en movimiento. Por eso esa frase antigua de órgano que no se utiliza se atrofia. Una máquina que usted no utiliza, no pone en actividad, se oxida, se pega y queda ahí. Hermanos, así son los sentimientos de la persona, así son los ideales, así son los propósitos, así es la vida. Si no hay una actividad constante, la vida va cayendo en una cosa que se llama la rutina, la monotonía, la cansadera, la desmotivación, y la vida pierde el sentido, pierde la razón. Esa es la primera enseñanza. ¿Por qué? Porque es que los seres humanos vivimos de alebrestos, vivimos de ilusiones. Uno se ilusiona y se alebresta y se motiva, pero nos pasa lo de la cerveza, que usted sirve una cerveza y se llena el vaso, pero empieza a evaporarse, y luego no queda sino la mitad, la espuma se fue. Nosotros vivimos de alebrestos. Es lo que pasa, por ejemplo, en las parejas. Un hombre se enamora de una mujer y eso se ilusiona, y se van a vivir en pareja o se casan, y eso es una ilusión y eso es una efervescencia. Pero como no cultivan ese amor, como no cultivan esa relación, entonces eso empieza a desvanecerse, y lamentablemente eso empieza a perder el calor, el fuego y la alegría. Y aquello que a usted un día lo motivó y lo ilusionó, hoy lo harta, hoy lo aburra, hoy lo aburre, hoy lo cansa. ¿Por qué? Porque no lo cultivó. La frase de Jesús, permanezcan en mí. Hermana y hermano, ustedes y yo somos conscientes de que necesitamos de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Pero para que la presencia de Dios dé fruto en su vida, para que el poder de Dios dé fruto en su vida y en su casa y en su hogar, usted tiene que permanecer en Dios, no a raticos. Permanecer en Dios no es que cada domingo usted se sienta frente a la pantalla y participa de la Eucaristía. Permanecer en Dios no es que cada año usted celebra su nacimiento y luego cada año en la Semana Santa celebra su muerte y su resurrección. Permanecer en Dios no es que de vez en cuando usted tiene una actitud religiosa. Permanecer es que en todo momento yo estoy conectado al amor de Dios, a la gracia, a la certeza de que Dios está conmigo, de que Él es el que le da energía, fuerza a ese fuego de mi vida. Yo les coloco siempre el ejemplo de la plancha, que es tan fácil de entender. La plancha esa que usted utiliza para arreglar la ropa, para sacarle las arrugas a la tela, para arreglarse el pelo. Esa plancha tiene un efecto en usted, en la ropa, en lo que usted hace, por el calor que tiene. Pero para que la plancha pueda realizar su tarea, tiene que estar enchufada, tiene que estar conectada, porque si la desconecta, se enfría, y si se enfría, no sirve para nada. Así es la fe, hermano, así es la fe, así es la vida espiritual, así es el amor, así es la alegría, así es la unidad de una familia. Si no se mantiene conectada, empieza a enfriarse. Y la primera enseñanza es lo espiritual. No se desconecte de Dios. No es cada 8 días, es todos los días.
Todos los días usted conecta a Dios, no solamente en el momento en que reza, en el momento en que usted va a pensar algo, usted está conectado a Dios. En el momento en que usted va a decidir algo, usted está conectado a Dios. En el momento en que usted va a emprender algo, usted está conectado a Dios. En el momento en que usted va a hacer algo, usted está conectado a Dios. Y de esa manera, el Señor empieza a producir fruto en usted. ¿Cuáles frutos? Que todo lo que usted piensa, todo lo que usted emprende y todo lo que usted hace es bueno, porque está conectado a una buena fuente. Y de esa manera, usted puede hacer muchas cosas. Primera enseñanza, hermano, permanecer en Dios no es rezar un Padre Nuestro y una Ave María en la mañana o en la noche. Permanecer en Dios no es participar de una celebración religiosa cada 8 días. Permanecer en Dios es que en todo momento su mente, su corazón y toda su vida está conectada a Él, a su sabiduría, a su gracia, a su fuerza, y todo lo que usted va deseando, anhelando, emprendiendo, comenzando, haciendo, está conectado, está fortalecido, está potencializado por esa gracia y ese amor de Dios. Y de esa manera Dios puede hacer muchas cosas en usted, y usted puede hacer muchas cosas por el amor y la gracia de Dios. Hay gente que le dice a uno: Padre, tanto que yo le pido a Dios, Padre, pero es que yo tanto que confío en Dios, Padre, pero es que Dios no me escucha. Es que la fe no puede ser a raticos. Eso no puede ser una máquina que usted prende 5 minutos y ya no más. Eso tiene que ser permanente. Eso tiene que ser dinámico, activo, permanentemente. Y es de esa forma que Dios empieza a renovarlo y a transformarlo a usted. 2, las cosas de la vida. ¿Por qué pierden la gracia? ¿Por qué pierden el sentido y la razón? Porque nos cuesta permanecer de una manera como dice hoy el apóstol San Juan. Hermanos, amemos de verdad, no solamente con los labios y con palabras, sino con obras. Oiga, la única manera de permanecer en los ideales, en las cosas que nosotros iniciamos, es con obras, con acciones, no con palabras. La mejor manera de uno aburrirse en la vida, ¿cuál es? No hacer nada. Usted hace una reunión en su casa y llegan sus amigos o llega su familia y no los pone a hacer nada, y todo el mundo dice: pero esto está más aburrido. No, usted tiene que ponerlos a bailar, usted tiene que ponerlos a comer, usted tiene que ponerlos a consumir algún traguito, usted tiene que ponerlos a conversar, usted tiene que ponerlos a jugar, usted tiene que ponerlos a hacer algo, porque si no, qué jartera. Usted se va de paseo un día con su familia a algún lugar y llegan y se sientan ahí y de una vez la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Porque la mejor manera de aburrirse en la vida es no hacer nada. Pues así es el amor. Si el amor no se expresa a través de acciones, de tareas, de compromisos, de obras, el amor pierde la gracia. La triste realidad de las parejas. ¿Se acuerda cuando usted se enamoró de su novia? ¿O de su novio? No, qué ilusión. Eso, qué sueños, qué alebrestos. Y usted era con obras, con detalles, con cosas concretas. Usted conquistó a su novia, a su novio, con detalles, con acciones concretas. Y luego iniciaron la vida de pareja y hay tareas, hay acciones concretas. Usted demostrándole a su amor, a su esposa o a su esposo, con obras, con acciones, que la ama, que lo ama. De buenas a primeras, dejó de hacerlo. Dejó de hacerlo. Y entonces la esposa le dice: usted es que ya no me quiere. ¿Y qué le dice el esposo? Ay, usted sabe que yo la quiero. Y le dice él a ella: usted es que ya no me quiere. Y ella le dice: usted sabe que yo lo quiero. ¿Dónde están las acciones? El amor de verdad no es de labios. El amor de verdad no es de palabras. El amor de verdad es de obras. ¿Y cuáles son las obras? Esas acciones que a usted le cuesta,
el expresarse con la gratitud, con el afecto, con el cariño y con el compromiso. ¿Cómo sabe una persona que alguien lo ama? ¿Porque se lo dice? ¿Porque se lo demuestra? ¿Porque se lo expresa con acciones concretas? Exprésele a su esposa, exprésele a su esposo que usted lo ama y que usted la ama con acciones concretas, porque usted es fiel, porque confía en él, porque le regala el tiempo, porque está ahí, porque se esfuerza, porque se sacrifica, porque le da el abrazo, porque le da el beso, porque le toma de la mano, porque lo atiende. Esas son las acciones que hacen que el amor permanezca. Y como ese amor permanece, da frutos. Triste historia, la de muchas parejas que se enamoran. No, qué efervescencia. Eso, qué alegría, eso parecen un par de pajaritos. Y el novio le dice a la novia, te amo. Y ella lo escucha cuando él le dice te amo y se le salen las lágrimas de la emoción, suda de la emoción. Se casan y a los pocos años él le dice te quiero mucho. Ya le bajó. Primero le decía te amo. Ahora ya después de unos años le dice te quiero mucho. Pero ella todavía se emociona y se alegra. Y a los pocos años ya no le dice te amo, ya no le dice te quiero, le dice tú no sabes lo que siento por ti. Y es mejor que no sepa, porque ya no siente nada. ¿Y por qué no siente nada? Porque no cultivó el amor. ¿Qué le faltó? ¿Poesía? ¿Le faltó dedicarle una canción? ¿Le faltó una serenata? No, le faltó amarla como dice la palabra de Dios, no con los labios y de palabras, sino con obra. Hermana y hermano, eso que la palabra de Dios hoy nos dice en relación con Él, también es en relación con nosotros. No dejemos que las cosas se desvanezcan. No dejemos que nos carcoma la rutina. No dejemos que nos carcoma la monotonía. Inclusive en esta situación que hemos estado viviendo desde el año pasado, muchos de ustedes empezaron con una decisión de cuidarse, de tener una actitud de responsabilidad, y hemos ido descuidándonos. Hay personas que dicen, ay, yo ya me cansé de cuidarme. Ay, yo ya me cansé de cuidar a mi familia. Ay, padre, yo ya... No se puede cansar. Usted tiene que permanecer ahí. Porque si usted quiere obtener el fruto de su salud, de su bienestar, de su tranquilidad y el de los suyos, tiene que permanecer conectado, tiene que permanecer activo. Y activo quiere decir que está permanentemente en la lucha y en el esfuerzo. Conclusión: uno no puede ser creyente de temporada. Uno no puede tener una fe de temporada como las vacaciones, que se las dan una o dos veces al año. Usted no puede buscar a Dios y amar a Dios y agarrarse del poder y de la gracia y de la fuerza de Dios a raticos o de vez en cuando. Eso tiene que ser permanente. Claro, hay momento para la oración, hay momento para escuchar la palabra, hay momento para elevar una oración de acción de gracias al Señor, hay momento para pedirle al Señor, hay momento para reunirnos a celebrar la Eucaristía. Claro, usted no tiene que vivir con el rosario todo el día, rece y rece. Usted no tiene que vivir con la Biblia debajo del brazo, lea y lea. Usted no tiene que vivir a toda hora en el templo, pero usted sí tiene que vivir conectado a Dios en todo momento. En el momento en que se levanta, vive y termina el día. En el momento, como les decía, que piensa, que anhela y que actúa. Dios tiene que estar en todo momento presente en usted. Y si usted permanece en Dios, Dios hará que usted dé fruto. Pero eso no puede ser a raticos, porque es como el fuego. Es como el fuego. Si usted retira algo del fuego, pierde la fuerza y ya no se transforma. Permanezca en Dios. No pierda su fe, no pierda su confianza, no se desanime, no se deje atacar por esas cosas que lo alejan y lo enfrían. La fe
es una actividad de todos los días, como el campesino que todos los días va a la tierra y todos los días va allá a sus tierras y a sus cultivos y a sus labranzas, y eso es lo que hace que obtenga frutos. Todos los días usted piense en Dios, todos los días invoque a Dios, todos los días sienta a Dios en su vida y conéctese al amor y a la gracia y al poder de Dios, y verá el fruto de Dios en su vida. Y dos, eso mismo que hace con Dios, hágalo en su hogar. ¿Por qué su hogar perdió el encanto? ¿Por qué eso tan bonito que usted inició unos días terminó convertido en un infierno? Porque usted no cultivó ese amor. Y no cultivó ese amor, como dice la palabra de Dios, con obras, no con palabras. Vuelva a expresarle el amor a su esposa o a su esposo o a sus padres o a sus hijos. Vuelvan a cultivar en la pareja, en el hogar, las obras del amor verdadero, la confianza, la solidaridad, el perdón, los detalles, el afecto, la ternura, la caricia, la bondad, todo eso. Esas acciones son las que hacen que el amor permanezca. Y cuando permanece activo y fresco el amor, es que hay frutos, y es cuando usted se siente realizado y feliz. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Los invito a orar. Señor Jesús, en este primer día de la semana, vengo a darte gracias por todos los frutos que tú me permites en mi vida. Gracias, Señor, porque la vida es el mayor de los frutos. Gracias porque me rodeas con salud, con bienestar. Gracias porque me das sabiduría, fortaleza. Gracias, Señor, porque me permites creer y confiar en ti. Gracias por todo lo que rodea mi vida, que es tan bonito. Hay dificultades, hay adversidades, hay preocupaciones, hay sufrimientos, Señor, pero por eso yo permanezco en ti, porque contigo todo puedo afrontarlo, todo puedo superarlo, Señor, porque no estoy solo, porque cuento con tu fuerza, con tu gracia, con tu amor. En esta hora, Jesús, te pido que me ayudes a mantener siempre activo mi deseo de amarte y mi deseo de amar a las demás personas. Yo te entrego mi fe. A veces me desanimo tan fácilmente. A veces me desmotivo y hasta me alejo y caigo en una actitud de indiferencia. Permite, Señor, que a toda hora yo piense en ti, en tu palabra, en tu amor, en tu gracia, en tu bendición. Permite que tu sabiduría y tu poder, Señor, estén presentes en mi vida en todo momento y en toda circunstancia. Yo te pido que no nos dejes solos, porque te necesitamos. Al comenzar esta semana, Señor, invoco tu gracia, tu poder y tu misericordia sobre mi vida y sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mis acciones de todos los días. Permite, Señor, que entre nosotros permanezca la alegría, permanezca la bondad, la solidaridad, la confianza. Permite, Señor, que en todo momento recordemos que si tú estás con nosotros, todo es posible. Hoy más que nunca necesitamos de ti, Señor, para que nos tomes de la mano, para que nos levantes, nos defiendas, nos cuidas de toda malignidad y de toda maldad,
para que traigas mucho gozo, mucha paz y bendición a nuestras vidas. Por todos los esposos y esposas, por todos los hogares, por todas las familias, Señor, te pido en esta hora y te ruego que tu bendición se esparza sobre cada uno. Todos estos hermanos y hermanas que están aquí en esta celebración, que están allá en sus casas, Señor, permite que tu bendición caiga sobre cada uno de ellos y sobre sus familias como una gran luz que los ilumine, que los cuide y que los proteja. Gracias por estar con nosotros, Señor. Amén. Sostiene la patena, tu amor y tu perdón que solo espera, la promesa de la fiesta y no la pena. Te ofrezco también mi vida entera, mis ojos, mis oídos y mi mente, como fruto, Señor, de tu riqueza, que de tu bondad recibo eternamente. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, quien viene a mí nunca tendrá hambre. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, quien viene a mí nunca tendrá sed. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad, por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 dice los querubines. Santo, 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 en nuestro rey Yahvé. Santo, 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 es el que lo recibe. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Vive. Vive Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, te damos gracias por la vida de Marcos Fidel Suárez, de Laura Rubiano, Susana Vega Sanabria, Joana Lirio Sanabria y Juan Fernando Lesmes Bretón en sus cumpleaños. Cúbrelos con la abundancia de tus bendiciones. Te damos gracias por el hogar de Marco Antonio Prada Barragán y Marta Roa López. Bendícelos y manténlos siempre unidos. Te encomendamos la salud, Señor, de todos nuestros amigos y familiares que están enfermos. Te pedimos que nos cuides y nos protejas a todos. Te encomendamos la familia Vega Beltrán, Henry Yesid Herrera Rodríguez, Ángel María Romero Pimiento. Te pedimos bendiga a la familia Suárez Saavedra, la familia Becerra Vargas. También te encomendamos a nuestros amigos y familiares que han fallecido. Recibe, Señor, las intenciones de la familia Solano Lamos. Y te encomendamos el alma de Luis Hernando Martínez Mendoza, Adelaida Sánchez de Martínez, Purificación Hernández de Rodríguez, Jorge Antonio Carvajal Rodríguez, para que tengan paz junto a ti. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar cantando la oración más bonita y la más poderosa de todas, la que nos enseñó Jesús. Orar es necesario, pero permanecer en Dios no es que usted viva rezando a toda hora, es que su vida se convierte en una oración, porque su vida en todo momento está impregnada y tocada por el amor de Dios, porque usted tiene a Dios en su mente, porque lo tiene en su corazón, porque lo tiene en sus acciones de todos los días. Vamos a orar por nuestra familia, por nuestro hogar, por todas las personas. Vamos a orar para que Dios nos mantenga siempre muy alegres y muy felices de ser sus hijos, de ser sus discípulos, y para que siempre seamos capaces, por honrarlo y agradarlo, de tener presente su palabra. Eso nos permitirá producir mucho fruto. Oremos juntos cantando. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el vino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tu la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartan juntos un gran signo de paz. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor.
el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor, que estás vivo, que estás en el cielo, que estás aquí en el altar. Te amo sobre todas las cosas y pongo toda mi confianza en ti, Señor. Quiero recibirte dentro de mi alma y no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido, es imposible conocerte y amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Hermanas, hermanos, muchas gracias por estar ahí en la celebración de la Eucaristía. Me he dado cuenta que esta Eucaristía de las 6:30 de la mañana aquí es la que generalmente, en la que generalmente participan muchos hermanos y hermanas de afuera del país debido al cambio de horario. Por eso un abrazo a todos quienes se conectan y participan de la Eucaristía a través del Canal 8 y de Guanevisión, aquí en Piedecuesta, en todos los alrededores de la zona metropolitana, en cualquier lugar de Colombia y fuera del país. Un abrazo y una bendición a todos ustedes. Que Dios los cubra, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios les dé mucha salud. Les invito para que mañana celebremos la exaltación de la Santa Cruz. El 3 de mayo la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Los invito para que en la Eucaristía tengan ahí la cruz, el crucifijo o una cruz. Vamos a hacer la reflexión y luego haremos la oración de bendición de la cruz y la oración de la Santa Cruz. Mañana lunes 3 de mayo. Recuerden que el Papa nos está invitando a rezar el rosario todos los días, especialmente en este mes de mayo, pidiéndole al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen, que cese la pandemia, que pase esta pandemia que nos ha hecho sufrir tanto. Así que los invito a todos, en cualquier momento del día, rece el Santo Rosario, pidiéndole a Dios por el final de esta pandemia. Recuerden que pueden solicitar desde mañana en la mañana en la oficina sus intenciones a través del 322-776-4699 y también mi WhatsApp personal 311-848-8148. Finalmente,
les agradezco, como lo hago siempre, su bondad y su generosidad con el proyecto de la reconstrucción del templo. Han sido muy generosos. Gracias a todos los que, en medio de las dificultades, tienen su ofrenda para Dios y para la obra de Dios. El diezmo es una manera de agradecerle a Dios lo que Dios nos ha dado, y lo hacemos de una forma concreta. Recuerden que el diezmo en esta parroquia tiene un objetivo concreto, que es la reconstrucción del templo. Así que muchas gracias a todos los que cada semana o 15 días, una vez al mes, todos los meses, le ofrecen su diezmo al Señor. Lo que usted le ofrezca es grande, es bendecido, es bonito, es muy significativo. Hay quienes pueden ofrecerle ofrendas mayores al Señor, pero lo que usted le ofrezca, eso suma y eso permite que Dios vea su gratitud, y ese diezmo que usted le ofrece a Dios es como una semilla de bendición. Lo pueden hacer en la oficina, aquí al templo, o a través de las cuentas que tiene la parroquia, que con mucho gusto se las facilito. Dios les bendiga y les multiplique abundantemente su bondad y su generosidad, porque gracias a Dios cada día crece el fondo que llevamos de reconstrucción, que Dios mediante será muy pronto. El arquitecto Juan Carlos Salcedo y el ingeniero Manuel Vesga, les agradezco mucho su dedicación, su compromiso, su generosidad y su celeridad, su afán para que podamos empezar rápido. Así que Dios los bendiga y pronto iniciaremos esta obra con la generosidad de todos. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios del cielo, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Linda semana, Dios los bendiga, un abrazo. Pueden continuar en paz. Te vengo a decir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir, te vengo a pedir por tu intercesión, amargo.